¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a un programa más de Doble F por Fútbol Femenino SE. Yo soy María José Velázquez y hoy me acompaña Carlos Andrade, Katherine Avellanes y Fernando Moncada. Hola, hola, amigos. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Aquí con un intruso en medio de la cámara, el engreído de la casa. Así que también quería hacer su presentación. Buenas noches a todos los amigos que nos están siguiendo de la señal de Fútbol Femenino SE. Mandamos un abrazo aquí en este 5 de agosto, en donde tenemos mucha información. Así que, hola, Catherine, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Sí, tenemos mucha información que darles, que informarles a todos. Un gusto estar en este nuevo programa otra vez. Buenas noches. Así es, Katy. Bueno, Fernando se ausentó por un momento, ya vuelve, por favor, no lloren. No, mentira. Bueno, arrancamos este programa contándoles que el día de ayer tuvimos un frente a frente clásico ambateño. Es porque tuvimos la presencia de Shirley Chicaiza, 22 años, volante por derecha del Club Deportivo Macará, y asimismo tuvimos a Evelyn Jiménez, de 16 años, futbolista polifuncional del técnico universitario. En estos programas de frente a frente se busca conocer más a las jugadoras, no solo dentro de cancha, sino también cómo son ellas, cuáles son sus gustos, sus intereses personales, entre otros. Así es, sí quería aportar un detalle. El día de ayer nos sorprendió bastante nuestras invitadas, ambas ambateñas, como pueden ver, representantes del fútbol ambateño, y Evelyn Jiménez, con solamente 16 años, tenía clarito el panorama de futbolista, de mujer valiente, emprendedora. Así que ya vamos a pasarle en las siguientes ediciones lo que nos dijo, las palabras para todos los seguidores del fútbol femenino, espectacular. Así que un abrazo tanto a Shirley como a Evelyn. Así es. Bueno, y en otras noticias, vamos a dar los resultados de nuestra Copa Virtual, que ya finalizó con las cuatro zonas, que debo recordar que son las que la Federación Ecuatoriana de Fútbol previamente ya había programado para la Superliga Femenina edición 2020. Ojo, finalizó la primera fase, de grupo, la fase de grupo, y con eso ya tenemos los clasificados para los playoffs. Así es. Bueno, y en la primera zona tenemos como clasificados al Deportivo Cuenca y Carneras UPS. En la segunda zona, ESPE y el Nacional. En la tercera zona, despacito que se me va. En la segunda zona tenemos a ESPE y el Nacional. Ok. En la zona 3 tenemos el Independiente del Valle y Liga de Quito. Y recordar que en la última zona, es decir, la zona 4, recién se terminó de contabilizar los votos y quedó Barcelona y Guayaquil City como clasificados. Okay. Ahora, quiero recordarles que las votaciones están de la siguiente manera, y es por eso que se ha ubicado a los 8 equipos en la siguiente tabla de posiciones. En primer lugar tenemos a ESPE con 369 votos a favor, por eso es que se ubica en el primer lugar, primerito. En segundo lugar tenemos al Nacional con 278 votos, seguido de esto, en tercer lugar, Independiente del Valle con 274 votos. En cuarto lugar, Carneras UPS con 261. Quinto lugar, Liga de Quito con 199 votos. Luego tenemos el Deportivo Cuenca en sexto lugar con 195 votos. En séptimo lugar, a Barcelona Sporting Club con 194 votos. Y finalmente, Guayaquil City con 116 votos. ¿Y ven, según las ven sí. la parte bueno, la parte de las votaciones, podemos ver bastante diferencia entre los que están ahora en la tabla acumulada para los playoffs, los que están de primer lugar versus los que están de último. Y tres veces ESPE, que es el primer lugar, versus Guayaquil City, le lleva tres veces la hinchada del ESPE, súper fuerte. Recordemos que, bueno, ya no era sorpresa para nosotros, recordemos que la edición anterior de la Copa Virtual, ESPE quedó campeón. ESPE es el actual campeón de la Copa Virtual, porque su hinchada es
fuerte, le da bastante apoyo al equipo capitalino. Y otro detalle que también veía es que los últimos dos equipos en conseguir votos son justamente los equipos guayaquileños. Si vemos Barcelona y Guayaquil City, son los equipos que en su grupo en general han sacado menos votos de los ocho clasificados. Los que sacaron más votos fue ESPE y el Nacional. Así que, bueno, eso de pronto es para ir viendo y pesando cómo está la hinchada, cómo está apoyando la hinchada a cada uno de los equipos. Vamos. Demasiado fiel la hinchada del Espe. Sí, sí, sí. 369 votos, es Eso a demasiado. 116 de Guayaquil City. Así es. Sí, la verdad que sí. Esperemos que no quede campeón en nuestra copa virtual. Así que todos los fanáticos, amigos, familiares, voten por su equipo favorito. Compartan esa historia para que vayan reuniendo más votos. Ahora con esta tabla de posiciones en donde están los ocho equipos que tuvieron más votos, vamos a los cuartos de final. Y se ha establecido de la siguiente manera. Primero versus octavo, que vendría a ser ESPE versus Guayaquil City. Luego tenemos segundo versus séptimo, que está el Nacional versus Barcelona Sporting Club. Luego en tercero versus sexto tenemos al Independiente del Valle y Deportivo Cuenca. Y finalmente, en cuarto versus quinto, tenemos a Carneras UPS que se enfrentará contra Liga de Quito. Ahí justamente tenemos la imagen, los amigos pueden ver las llaves en donde hemos numerado, bueno, hemos puesto llave A, llave B, llave C y llave D. La llave A es el primer equipo, Club ESPE versus el último, el número 8, en la tabla acumulada de los clasificados de Guayaquil City, ellos se enfrentarán. Quien gane de allí se enfrentará al que gane del grupo D, entre Carneras UPS y Liga Deportiva Universitaria, como estamos viendo aquí en la llave. Y ellos dos jugarán la semifinal. Asimismo, por el otro lado, el Nacional jugará con Barcelona y quien gane de ese grupo, de esa semifinal, jugará contra el que gane entre Independiente del Valle y Deportivo Cuenca. Obviamente, los que ganen de cada una de las semifinales irá directamente a la final. Así que el día de mañana, importante, el día de mañana empezaremos con los partidos de los cuartos de final entre los equipos de Club ESPE y Guayaquil City. Recordar que las votaciones serán en una encuesta en las historias de la cuenta de Instagram de Fútbol Femenino S. Así que todos los amigos que estén ahí conectados sabrán que para apoyar a su equipo, sea ESPE, o sea, Guayaquil City, tienen que conectarse a la cuenta de Instagram de Fútbol Femenino SC para poder dar su voto. Ojo, como va a ser en modo encuesta, entonces una vez que usted vote le van a salir los porcentajes de cómo van los equipos y cada vez que usted consulte van a ir viendo si su equipo está más o está menos, por un lado. Y por otro, también les invitamos a que jueguen estratégicamente. Si usted no es de Guayaquil City y no es del ESPE, por ejemplo, que usted sea de, no sé, Carneras o UPS, Carneras UPS o de Liga de Quito. Entonces, usted vota por quién quiere que su equipo en la semifinal se enfrente. Entonces, optará por votar por ESPE o Guayaquil City. Y así mismo, si es de otros equipos, usted vote por los que crea conveniente de modo que su equipo salga ganador. ¿Cómo la ve? Así es. La verdad es que yo creo que las personas que quieren que su equipo gane tienen que jugar estratégicamente contra ESPE. Porque ESPE, ya lo vemos, está bien Contra ESPE, posicionado. no. Y ya lo dije, y puede ser que quede campeón también en esta copa virtual. Así que pilas a los amigos, familiares, fanáticos, vayan a votar. Así que mucho ojo con eso. La Claro. verdad es que lo que dice Majo es verdad. ESPE tiene una hinchada. Como vimos en las votaciones, que es increíble, ha arrasado con todo. Está en primer lugar con 395, creo que era, si no me equivoco, 89. 369. Entonces, Guayaquil City, como lo vemos, fue el último de la tabla, 116 votos. Ahora vamos a ver si
en los cuartos de finales vamos a ver si la hincha de Guayaquil City se anima a votar por su equipo o si es Perraza de nuevo con todo. Así que todas las hinchadas, ojo, esta copa virtual es un termómetro, un medidor de qué tanto es el apoyo de cada una de las hinchadas hacia sus equipos de fútbol femenino. Así que no los dejemos solo a los equipos y comencemos a votar. El día de mañana al mediodía empezará este cotejo entre Xpet y Guayaquil City. Y el día siguiente será la siguiente llave, que es Nacional Barcelona. Veamos, repasemos rapidito. Sería el, hoy es miércoles, mañana jueves, este Guayaquil City, el viernes Nacional Barcelona, el sábado sería Independiente Cuenca, Independiente del Valle Cuenca, y el domingo Carneras UPS versus Liga de Quito. Cuidado, sean las mismas llaves de los playoffs en la Superliga. Vamos a ver Hay que cuánto ver, hay que coincidió, ver. vamos a ver ¿Qué te iba a decir? cuánto coincidió eso. Así que todos los amigos que están ahí, pila, mañana empezamos con los partidos de los playoffs en las historias de Instagram. Claro que sí. Bueno, antes de empezar con nuestras noticias nacionales, tenemos un saludito de Marce Llana. Excelente programa, mis amigos. Felicidades. Programa como el que ustedes hacen es el que le da mucho realce al fútbol femenino. Abrazos. Muchas gracias, Marcia. Igualmente, Marcel, y muchas gracias por apoyar, y eso es lo que nosotros pretendemos, fomentar, impulsar el fútbol femenino y que esté al mismo nivel que el masculino, en cuestión de conocimiento. Y Perfecto. bueno, ahora cuéntanos, Katy, ¿qué tenemos en las noticias nacionales? ¿Cómo van nuestros equipos preparándose para esta Superliga que ya viene? Ya agosto se va, sí, septiembre ya Exacto. mismo estamos. Ya agosto se va corriendo. En los nacionales tenemos que, cumpliendo los protocolos de la bioseguridad, la Federación Ecuatoriana de Fútbol realizó las pruebas del COVID-19 a su plantilla de jugadoras. El Club Nacional ya realizó las pruebas del COVID-19 y previo al inicio de sus entrenamientos. El día de hoy ya están entrenando en las canchas, excelente noticia. Se activan uno de los grandes del fútbol femenino. Recordemos que el Nacional. No sé, vemos como un equipo muy reforzado y que también va a dar con todo. Uno de los llamados a ser campeón, ojo, de los llamados a ser campeón en este año 2021. La Así verdad, es, y sí. también vemos que tiene mucho apoyo, fanáticos, amigos, familiares. Recuerden que es el segundo en nuestra tabla de posiciones, el Ah, segundo más bueno. votado. Así que mucho ojo con eso. El día viernes Nacional juega contra Barcelona en la Copa Virtual, así que todos los barcelonistas y todos los nacionalistas, todos los puros criollos y los toreros, a ponerse pilas en la cuenta de Instagram a ver qué equipo es que gana. Me parece que ya se vieron. Ah, bueno, el año pasado, acordémonos que ya se vieron las caras Nacional con Barcelona. Fue Y el año intenso. pasado, ¿quién la ganó? Nacional. Nacional. Nacional, ¿Y claro. este año? Vamos a ver, el Nacional está fuerte, pero Barcelona también tiene sus novedades y como gran equipo, como equipo grande, tomará las previsiones para sacar un buen cuadro. Así es. Ya, también tenemos de regreso a la cancha en Liga Deportiva Universitario Femenino. Ya realiza los entrenamientos en cancha. Esto ocurre luego de que el pasado viernes se realizaron con éxito las pruebas del COVID-19. Poco a poco se activa el fútbol femenino en la capital, con todas las normas respectivas de la bioseguridad. Perfecto, perfecto. Un saludo a la profesora Jenny Herrera, que comanda este equipo de Liga Deportiva Universitario, también un equipo fuerte y que está en el grupo, un grupo muy complicado, un grupo muy complicado. O sea, ¿cómo saber quién va a estar en ese? Recordemos que Liga de Quito está justo Independiente y a los dos equipos ambateños en la Superliga, así que tiene grandes rivales. Y ya está en cancha, ya están haciendo los trabajos, así que en buena hora. A Fernandito, ¿qué tal? Buenas noches. Ya se unió con nosotros, Fernando. Fernando, ¿qué Hola, opinas? ¿cómo estamos, queridos compañeros? Mil Estamos. disculpas, he tenido, la verdad que un día un poco atípico, pero con todo el ánimo y con todas las ganas. Ya se me está haciendo costumbre que mi servidor de internet, lamentablemente, por temas de pandemia, me esté quedando mal. Pero bueno, como quien dice, nada es perfecto en la vida, hay que acoplarse y bueno, acostumbrarse de que a veces nos quedan mal y se nos sale un poco de las manos. Okay. Pero bueno,
Pónganme al día, un gusto igual a toda la gente. Buenas noches con todos, compañeras, querido Carlitos. Un abrazo. Claro que sí. Estamos hablando de Liga Deportiva Universitaria, que vemos que es un equipo que tiene mucho que dar. Y sobre todo yo sí quiero acotar que con respecto a organización, fue uno de los primeros equipos que cumplió a cabalidad las fechas que se establecieron para las pruebas del COVID y luego el entrenamiento ya físico. Entonces, con organización, un equipo organizado le va bien. Y en eso hasta uno puede opinar, porque la organización yo creo que es clave para todo. Allá en Quito, a pesar de a nivel de la ciudad tener algunos inconvenientes en cuanto a la curva de contagios por el COVID-19, los equipos de fútbol como tal están siendo respetuosos al procedimiento que la Federación y el COE Nacional dispuso, de modo que no tengamos novedades o alguna sanción que pueda, no solo sanción para el equipo, sino de pronto al torneo como tal. Entonces ya es una responsabilidad de todos los equipos hacer cumplir las normas de bioseguridad, de modo que las pruebas, los entrenamientos y en lo posterior ya los partidos se realicen con de acuerdo a los procedimientos indicados. Y ahí yo creo que si se cumple eso, tendremos fútbol. Esperemos, Dios quiera. Así es, Carlos. También estemos atentos. El Quito Fútbol Club realizó las pruebas respectivas señaladas del COVID-19, en donde tanto las jugadoras, cuerpo técnico y dirigente confirmaron negativo en todos sus participantes. No hay contagiados. Al haber cumplido el procedimiento, están listos para comenzar los entrenamientos en la cancha y prepararse para la Superliga Femenina. Las chicas parecen ninjas toditas allí. Ninjas. Buen sistema inmunológico, Carlitos. Cabe destacar que las chicas han tomado sus recaudos. Pude conversar. Bueno, esta tarde, lamentablemente, le quiero mandar un abrazo a ese niño que está de luto. Lamentablemente le falleció un familiar y bueno, le dedico este programa a ella. Ha pasado por horas bien complicadas, pero le mando un abrazo a ella, que estuvimos conversando y charlando un poco. Dentro de esa conversación le decía que cómo estaba su preparación un poco para hacerle conversa y que pase el momento amargo. Y me dicen que sí, full vitamina C, jugo de naranja, tabletas, muy buena alimentación por parte de todas las chicas, con Michelle Endara también, que recordar que ella va al técnico esta temporada, recordar que ella está en Chucluna. Ella nos decía también, y hablábamos por interno, porque a veces jugamos parchís, conversamos un poco de la situación y ya se vuelve parte de nuestra vida cotidiana, y mencionaban que están muy expectantes a eso, preocupadas, siempre están buscando vitaminas, hierro, mantener una buena alimentación. Lo que por ahí a veces les digo es que hay que descansar un poquito, porque así sí trasnochan y eso las chicas. Usted no descansa, es algo normal. Usted da esos consejos y cuando termina de trabajar se va a jugar parchís con todas las amigas. Ya me han dicho que usted en la madrugada pasa jugando parchís. Si alguien quiere jugar parchís, por favor, comuníquense con Fernando Moncada, que es el maestro de parchís. Ya por lo menos he escuchado a cuatro personas con quien ha jugado parchís. Descansa. Y comentó que estaba jugando con María José. Ahí está. Claro. Otra vez. Con María José también. Ahí hacemos equipo. Parchís es un vicio, la verdad. Claro. No lo recomiendo. Comenten si desean que el fútbol femenino haga un torneito ahí de parchís. Buena idea. Si desean. Depende de lo que digan los amigos en los comentarios. ¿Quieren que juguemos parchís? Listo, hacemos un torneo. Pero que hayan jugadoras representando a cada uno de los equipos. Y de parte del Club Femenino EC, nuestro jugador estrella, Fernando Moncada. Yo voy en representación con todas las personas. No, Majo también juega muy bien. Bueno, Katy no sé, no le he visto jugar, no he tenido oportunidad, pero me imagino que es ya de haber jugado. Y acá Carlitos Andrade, que si él es un máster en el parchís físico, en el virtual, no marca mucha diferencia. Solo un par de reglas, nada más. Sí, calcular, nada más. Fumar bien y ya está, súper regalado. Eso es todo. Bueno. Usted que es matemático, Carlito, en 5 segundos ya sabe cuánto es 40 pasos, 10 pasos, 20 pasos. Ahí Carlito Bailón nos está comentando, qué alegría verlos con salud. Saludos, compañeros. El Groot atrás de Katy se movió, cuidado. Ah, el Groot. El Cristo Chocarrero. No digas eso, Carlito, que me va a poder dormir. Vamos, Katy, dele.
El muñeco no tiene vida. A ver, aún tenemos más del fútbol nacional femenino. El Club Técnico Universitario Ambato efectuó las correspondientes pruebas del COVID-19 a su plantilla de futbolistas en el complejo ubicado en Quillán. Ahora el equipo retorna a los entrenamientos presenciales en cancha desde esta semana. El Rodillo Rojo integra la zona 3 con Macará, las Dragonas Independientes del Valle, la Liga Deportiva Universitaria de Quito, para afrontar la Superliga 2020. La zona 3 activadísima, ya Macará sí, se demasiado. Activó, el técnico se activó, Liga está activado, Independiente Cefú que está activado, la zona 3 está completa. Esa zona va a dar que hablar. La zona 3 va a estar fuerte. Yo creo que es de las zonas favoritas en lo personal, creo que hay muy buenos equipos, es una de las zonas que va a dar mucho que hablar en este torneo, que estaba un poco leyendo y complementando la información, ¿no? En cuanto a las reglas que nos pasaba Carlitos Bailón, le mandamos un abrazo. Y ese modelo de campeonato, nos pongo en la palestra para toda la gente que nos está viendo y ustedes, ¿cómo ven un poquito? ¿Va a ser esa fase de grupos? ¿Lo ves, lo hables, mi querido Carlitos? ¿Te gusta, no te gusta? Yo en lo personal me llama la atención. Por zonas... A mí me gusta, claro que me gusta. Primero porque de este modo el campeonato se puede hacer un poco más corto. Estamos en agosto y no empieza el campeonato. Posiblemente empiece, si Dios quiere, y las condiciones de la emergencia sanitaria se mantienen estables o disminuyen, empezaremos el 12 de septiembre, pero se requiere un torneo corto. Y los playoffs siempre al final dan esa pizca, esa inquietud de quién te gana, quién no. O sea, para mí está bien. Acordémonos que en Colombia también ya pusieron en esta semana o la semana pasada, ya difundieron cómo va a ser el campeonato, igual que el ecuatoriano. 4 grupos de 4 partidos, 16 equipos en total, clasifican los 2 primeros equipos de cada grupo y luego juegan playoffs, igual que acá, partidos de ida y vuelta en ambas etapas. Igual, es que son las mismas condiciones. En nuestro campeonato ahí está la imagen. Empieza el 12 de septiembre y terminaría el 19 de diciembre. Empieza 12 de septiembre y termina el 19 de diciembre. Entonces, yo creo que estamos bien. Creo que estamos súper bien. Sí. Yo creo que matamos 2-3 preocupaciones que se nos iban por la mente, que si las fechas iban a alcanzar, que de pronto que no sé, que la logística iba a ser complicada. Igual en las reglas clara, Carlitos, ¿no? Que ascienden 2-3 equipos, si no estoy mal, y descienden 2 en esta modalidad, haciendo que para el futuro próximo año sean 16 equipos, lo tengo entendido, tú me puedes corregir en ese caso. Acordémonos que hay 17, pero yo creo que si hubiesen querido los directivos, no hubiese subido el 7 de febrero y hubiesen hecho con 16. Pero bueno, acordémonos que inicialmente éramos 18. Y también depende de los que desciendan y los que asciendan es que si se va a dar o no la liga. La liga, exacto. Porque de ello depende de para los que suban. Así, chicos. ¿Ibas a decir algo, Majo? No, nada. Quería saber cómo está la zona 4. Ver cómo está el movimiento en la zona 4 con Barcelona, Emelec. ¿Qué tenemos de Emelec, Katy? De Emelec se realizaron las pruebas. Ellas ya están listas. Se llevó a cabo las pruebas de COVID-19 a sus futbolistas del primer plantel, el día de ayer en el complejo formativo de las Eléctricas. Este año se presentó una gran cantidad de refuerzos para el equipo eléctrico. Recordemos que las dirigidas por Gisela Moreira comparten zona 4 con Barcelona, Club 7 de Febrero y Guayaquil City, listas ya para retomar sus entrenamientos y participar en la Superliga Femenina. Al fin, qué bueno. Bueno. Es una de las mejores noticias porque... Se escuchó algo de Melega. Claro, era de los equipos que, miren, recién haciendo las pruebas, bueno, ayer, pero en buena hora. Yo creo que una vez que coja viada no lo para nadie. Vamos a ver, a pesar que la Copa Virtual se quedó. La Copa Virtual clasificó Barcelona y Guayaquil City. Yo pensaba como clasificado de Melec. La verdad es que yo sí pensaba. Yo decía, bueno, de Melec, pero no, se quedó. No, pero es que eso ya depende de la hinchada, del fanatismo del equipo femenino. Vamos a ver qué pasa en cancha ya el
a partir del 12 de septiembre que empieza la Superliga si no pasa nada. Así Yo creo es. que en ese torneo, en esta Copa Virtual, me ha dejado muy sorprendido la labor de Carmeras, ¿no? Respeto a los que están en la misma liga. Creo que Carmeras, yo le pongo ahí la monedita, que es uno de los equipos que realmente está marcando diferencia. El mismo Espe también, por algo es el primer campeón de esta Copa Virtual. Así que esperemos, ¿no? Es incentivar a la gente y motivar a que voten por su equipo favorito y que sean estratégicos, como siempre decimos, mi querido Fernando, Carlos. Carnera tiene una muy buena hinchada y acordémonos que, a diferencia bueno, de Cuenca, que se le fue Tati Bermeo, que se le fue Maita. La misma de T, Maita. Ella, Maita se fue a Carneras, una jugadora insigne, y ya se hizo, ya se anunció que tanto Alexa Cañas como Daniela Ruiz, que justamente estamos ahorita en pantalla, van a ser parte del equipo cuencano de Carneras UPS. ¿Cómo la ven? Carneras UPS, recordemos que ellas dos fueron parte, de Barcelona Sporting Club en la temporada pasada, en la Superliga de 2019, y ahora con esta incorporación, Carneras dice, bueno, voy a reforzar mi defensa. A pelear Libertadores, voy a reforzar mi defensa, son dos chicas muy experimentadas, bueno, ya sabemos cómo juegan, muy bien, y yo creo que si algo tenían alguna falencia en la defensa, con esto yo creo que corrigen y acomodan, así que el equipo de profesor Edison Méndez tiene variantes, lo que no tenía antes, ahora lo obtiene. No sé, compañeras, ustedes, que cómo ven esos grandes nombres, yo creo que va a marcar un precedente en el fútbol femenino. Yo opino que tenemos un Carnera que nos va a sorprender en la Superliga Femenina, en la cancha. Yo creo que va a ser un Carneras que va a dar todo y puedo estar diciendo que puede que sea el campeón de la Superliga Femenina con las grandes jugadoras que tiene y ya que se está preparando muy bien. Me encantaría ver un Dragonas contra Carneras ahí. Un buen partido. Sería increíble. Exacto. Ojalá en esta Superliga nos regalen ese encuentro. El amigo Manuel González dice, saludos, buenas noches, siempre lo sigo. ¿Qué he investigado de Melé? Bueno, hace poquito le decíamos que Melé ya realizó el día de ayer las pruebas del COVID y ya el día de hoy están haciendo las pruebas físicas para el retorno a las canchas. Así que Melé ya se hicieron las pruebas y comienzan los trabajos en cancha. Melé activado, que era de los últimos equipos. ¿Qué equipos faltarían por activarse? Manta, Liga Deportiva Unil de Manta, 7 de febrero. Entiendo que los equipos faltan todavía, Carlitos. Ellos dos me parece que no los tenemos a ver. La zona 1, Cuenca, Deportivo Cuenca, ya se hizo las pruebas, Carneras las pruebas, Olmedo pruebas. Ahí de la zona 1 falta la Liga Deportiva Juvenil de Maca. Ojo, tenemos información de última hora del Deportivo Cuenca. Dígalo, Catherine. Sí, tenemos información de que respecto a las, exacto, exclusiva. Respecto a las pruebas del COVID-19, tenemos dos infectadas. Okay. Por lo tanto, el Club Deportivo Cuenca está tomando las debidas precauciones para que no hayan aumentos. Incluso se habla de que los entrenamientos, por el momento, los físicos, se van a dejar a un ladito para precautelar la salud y se va a proceder a realizar los entrenamientos virtuales hasta ver qué pasa después. Vamos a leer el reporte médico. El reporte médico dice, el Departamento Médico del Club Deportivo Cuenca informa que ayer se realizaron pruebas de IAMP COVID-19, ensayo isotérmico fluorescente en tiempo real, a dos jugadoras del equipo femenino cuyos resultados fueron reportados como positivos, por lo cual hemos procedido según el protocolo a realizar el cerco epidemiológico y el aislamiento oportuno de las personas involucradas. De acuerdo a la recomendación médica y en cumplimiento del protocolo, se suspendieron los entrenamientos para evitar la propagación de la enfermedad y se ha programado realizar pruebas para todo el equipo femenino. Entonces, bueno, yo lo veo como algo normal. Si se da, lamentablemente, sabíamos para eso son las pruebas, justamente, ¿no? Las pruebas son no para tapar, las pruebas son es que si se dan los casos, se toma el procedimiento correcto, ¿no? Se aísla, se pone a ver quiénes estuvieron cerca de ellos, se pone un aislamiento, los familiares también, y listo. Yo creo que es parte del procedimiento normal. Así que, si se dio, bueno, esperemos que
las jugadoras se puedan recuperar sin problema y en el futuro que puedan estar nuevamente en cancha, chicas. Así es, esperemos su pronta recuperación para que sí puedan volver a las canchas y tomar sus objetivos y sus metas. Sí, ojalá no sea un bajón anímico para el resto del equipo. Comenzamos antes del programa con Majo y tratamos de ver cuáles podrían ser las consecuencias para el resto del equipo, ¿no? Hay que ver qué tan propagado se haya dado, se ha dado la propagación dentro del equipo y esperemos que sean casos de ellas dos nomás y no de más jugadoras, ¿no? Esperemos que no. Se me fue uno. Así es, Carlos. Se me fue uno. Sí, parece que Fernando está teniendo problemas técnicos. Bueno, yo creo que para Navidad hay que regalarle una computadora. Okay. Juan Salazar nos dice, MLE se reforzó con una jugadora de enorme calidad del equipo Trinitaria, donde estuvo Yuli Salazar. Ah, ok. Entonces, MLE, ya vamos a ver también con nuestro corresponsal allí en Samanes para que nos diga cuáles han sido las novedades en cuanto a jugadoras nuevas del MLE. Bueno, MLE, yo lo que decía es, está demorando, sin embargo, una vez que se active MLE, va para adelante. Vamos a ver, esperemos. Así es. Bueno, ahora pasamos a las noticias internacionales. Okay. Y tenemos que el Manchester femenino, a través de sus redes sociales, dio a conocer su nueva camiseta, con la que afrontará los torneos de la temporada 2020 y 2021. Ahora, comenten en la cajita de comentarios qué tal les parece esta nueva piel de Manchester. Bueno, es su rojo característico. Y bueno, me parece que no ha tenido muchos cambios a pesar que tiene esas pintitas negras horizontales. Muy, muy simpática la nueva piel del Manchester United. Algunos equipos están renovando uniformes. Recordemos el WF anterior del día lunes. Vimos las camisetas de Barcelona Español, unas negras, la alterna. Preciosísima. Bueno, a mí me gustó bastante, ¿no? Y la del Real Madrid. Sí, están demasiado hermosas. Sí, lindas, ¿no? Espectacular la chompa, me gustaron bastante. Y la Real Madrid, si mal no recuerdo, era blanca, un blanco clásico. Y era un rosado, la alterna, ¿no? Un rosado me parece que era. Muy bonita también, muy bonita. Así es, bueno, y por otro lado tenemos algo, la verdad es que a mí me interesan estos temas. Bueno, y es que ahora Barbie también es futbolista. Oigan, yo tendré 20 años, pero las Barbies fueron las Barbies. Y yo cuando era más pequeñita, o sea, cuando en mi infancia, sí que me divertí muchísimo con ellas. Muy bien. Y tengo unas de colección. Así que, bueno. Bueno, ¿y por qué? Se preguntarán, ¿por qué Barbie ahora también es futbolista? Y es que Alex Morgan ya tiene su muñeca Barbie. Es decir, ella la han interpretado como con sus rasgos físicos y la han puesto en la carita de una muñeca. Entonces ahí ya la pueden observar y esto forma parte de la nueva colección que integra también a representantes deportistas, científicas, actrices, o sea, cantantes, ¿para qué? A través de las muñecas yo creo que esta representación en ciertos aspectos sí es muy buena, claro. Y sobre todo cuando son personas que tienen una gran trayectoria, digno de admirar y de representar a través de una figura de juguete. Es muy, muy simpático esta de la colección Role Model de Barbie porque amplía los horizontes de las niñas. Cuando los niños en general tienen un muñeco, y en este caso las niñas, la chica Barbie, acordémonos que andaba nomás en su traje de gala y en su traje de baño o en su chorcito, pero hay una Barbie futbolista, hay una Barbie abogada, hay una Barbie ingeniera, hay una Barbie enfermera. Entonces la amplía el horizonte. O sea, no necesitas no ser Barbie para tener éxito. Puede ser una chica Barbie y puede ser futbolista, imagínate. Y yo creo que rompe mucho la ideología de que hay que Barbie, las modelos son huecas, no tienen nada, porque básicamente eso es lo que representa una muñeca, que las personas que por fuera, las mujeres que por fuera son 90, 60, 90 y cara bonita, no saben, no, pues se equivocan. Y ahí me parece muy buena esta iniciativa que está tomando la empresa que fabrica estas muñecas. Simpático, me parece muy bien, a ver qué los compañeros y los amigos que están siguiéndonos a través de Facebook, a ver sus comentarios, qué les parece esta iniciativa de Barbie, y con lo cual, miren el mensaje, ustedes chicas pueden tener muñecas y jugar fútbol,
ambos también son acciones de ámbito femenino, sin problemas, las dos cosas. Así es, como dice Mojo también, las Barbies, la mayoría de niñas, de mujeres, tienen unas colecciones de Barbie. ¿Por qué ahora no tener la Barbie futbolista? Para que ya interpreten que las mujeres pueden jugar fútbol, no solamente los hombres. ¿No? ¿Y qué jugadora? Exacto. Qué se ha prestado es demasiado hermoso, sí. Muy bien, perfecto. Un comentario, si me permiten, chicas. Carlos nos estaba ayudando con una información. Carlos Bailón dice: las jugadoras de Melé que proceden de Trinitaria son Alison Tama, Cindy Mina y Génesis Cabeza. Son tres jugadoras que han sido reforzadas, como inicialmente nos decía Juan Carlos Salazar, que Melé se ha reforzado con jugadoras de Trinitaria. Trinitaria Fútbol Club es un equipo guayaquileño también que juega, ha jugado durante estos últimos años en la Copa Conmebol Liga de Desarrollo y Evolución, en las categorías sub-14 y sub-16. Entonces muchos equipos se han reforzado con jugadoras de equipos de la Serie B o de la serie que juegan la Liga Conmebol. Y en este caso, de Trinitaria han ido a MLE Alison Tama, Cindy Mina y Génesis Cabeza. Dice Carlos, tres balas. Porque el equipo, ojo, el equipo de Trinitaria siempre se caracterizó por ser un equipo rápido, un equipo veloz. Nosotros que lo vimos en algunas ocasiones, las chicas son unas balas, como dice Carlito. Así que para Manuel, para Juan Carlos, muchas gracias también. Esas son las novedades de Melé, que ya hicieron las pruebas COVID. El día de hoy estaban retornando con las pruebas físicas. Entiendo que están yendo en dos grupos. Y fueron reforzadas también con gente de Trinitaria. Catherine. Fernandito, lo perdimos. La verdad, sí, o sea, yo he visto los jugadores y las jugadoras de Trinitaria. En ciertas partes conocí allá porque sabía ir allá. Y hay unas chicas que corren durísimo, créeme, corren rápido, es una velocidad increíble. Entonces, yo creo que Melec también, ahora con estos nuevos refuerzos, nos va a sorprender en esta Superliga Femenina. Vamos a ver. Listo, un detalle. Hablando un poquito, siguiendo en el ámbito internacional, en México ya se definió el calendario para la Liga Mexicana, que la han denominado Guardianes 2020. El campeonato, vamos a ver las imágenes, el campeonato empezará el 13 de agosto. Empezará el 13 de agosto y las finales será el 10, la final de ida, y la final de vuelta el 13 de diciembre. Entonces, el calendario de partidos son 17 jornadas en la primera etapa, que son la fase de grupo. Empieza, como dije, 13 de agosto hasta el 20 de noviembre. Luego de allí clasifican los mejores equipos de cada grupo y se irán a los cuartos de final, que son partidos de ida y vuelta. Desde el 23 al 27 de noviembre, ¿sí? Y luego los que obviamente ganen allí se irán a la final, a la semifinal, también partidos de ida y vuelta del 2 al 6 de diciembre, para culminar con dos finales, el 10 y el 13 de diciembre. Así que la Copa en México se activa, Guardianes 2020. ¿Cómo la ven? Ya estamos cerquita, 13 de diciembre, así que la próxima semana. Vamos a ver, 13 de diciembre exactamente, es el jueves 13. El jueves 13 empezarán los partidos en la Liga Mexicana. Acordémonos que México tiene muchas jugadoras en el exterior, también tiene buenas jugadoras de exportación, y dentro de su competición, de su Liga Nacional, tienen muy buenos equipos. Acordémonos que han hecho buenas participaciones en los torneos internacionales. Así que se activa la Liga Mexicana. ¿Cómo la ve? Otra persona se nos fue. ¿Qué pasó? Se están bajando del barco. Caramba. Sí, vemos que está ido. Se ha ido. No, lo que pasó es que estoy teniendo problemas técnicos. De verdad, yo por burlarme de Fernando, ahora me está pasando a mí, en internet me está fallando. ¿Qué hicieron contrato con el mismo proveedor?
Ay, no. Bueno, es que si hablamos de internet, no termino. Yo quisiera cambiarme, pero lamentablemente donde vivo no hay cobertura. Entonces toca, toca, toca. Okay. A ver, ahorita está entrando también Fernandito, que no lo había, estaba golpeando la puerta, pero no le escuchábamos. Ahí está. Fernando, ¿qué tal? Bienvenido, buenas noches nuevamente. ¿Cómo estás, Ya, mi querido Carlitos? almorzó, ya merendó. No, el internet, la computadora, Ah, sino alguna que no, otra pensé cosa, que pero se había bueno. ido a merendar. No, nada que ver, aquí estoy, Por súper tranquila, favor, hasta le envié un mensajito ahí en el chat del programa. dígale a la señora, tenga la bondad de que le haga la merienda un poquito antes. Un poquito más temprano, A usted no fue te que preocupes. no terminó de hacerla. Hágalo, No, entonces. sí, comemos temprano, no te preocupes. Bueno. No, es la compu, La que parece que no compu. ha comido, Que no no ha comido energía, no entiende. sé qué le Que pasa, no la entiende compu el se internet, apaga que está sola. en la compu. Bueno. En todo Yo creo caso. que es el club de Cali, es el club de ¿Mande? Cali que ya. Mi grupo está tranquilito ahí. Él está viendo mal la compu, creo. No, mentira, dejémoslo ahí. Bueno, y otra liga de que también ya se está activando, es la Liga de Argentina, porque allá la Asociación de Fútbol ya aprobó, y junto también a sus autoridades similares acá como el COE Nacional, aprobaron que a partir del 10 de agosto, así que estamos hablando de pasado mañana, ya podrán realizar los entrenamientos de fútbol, los equipos, tanto los masculinos como los femeninos. Así que a partir del 10 de agosto, no han dado fecha todavía, obviamente, para el inicio del torneo, pero ya comienzan a darse los primeros pasos para que retome el fútbol femenino. Tanto masculino como femenino podrán realizar los entrenamientos a partir del 10 de agosto, lo cual es una muy buena noticia. Recordemos que hasta hace poco se pensaba que en Argentina no iba a haber campeonato este año. Así que es una muy buena noticia Algo y positivo. esperemos que se mantenga, porque toda la fecha, inclusive lo de México que dijimos hace poquito, Fernando, no sé si nos escuchaste, que ya se activa el campeonato el 13 de agosto. Toda la fecha de ahí en adelante están sujetas a modificación de acuerdo a cómo siga la emergencia, las condiciones de la emergencia sanitaria. Así que Argentina también se activa y A los ver. entrenamientos a partir del 10 de agosto serán permitidos en el país del sur. Saben que no sé si coincidan conmigo, pero es muy importante en el ámbito del fútbol, hablo en general, que se reactive México, que se reactive en este caso Argentina, el mismo Brasil, que son potencias del fútbol, ¿no? Entonces, yo creo que eso va a ayudar a potenciar en cuanto a la planificación que está tratando de obtener el fútbol femenino. Entonces, esperemos que realmente no solamente queden palabras, ¿no? Realmente se tomen las acciones necesarias. Realmente los momentos acompañen también, porque a veces por más que uno tenga el poder económico o por más que uno quiera planificar los días, las horas, los procesos, cuando no se está para dar, Carlitos, llueve, truena, relampaguea, como siempre digo yo, no se da. Entonces, yo creo que hay que también en esa parte, yo digo, en esa parte sí hay que tener un poquito de suerte, no sé si es la palabra correcta, pero hay que tener un poquito de esa sensación de que se Bueno, pueda cumplir, se pueda hacer. recordemos que las condiciones son cambiantes. Por ejemplo, y para muestra un botón, en Guayaquil ya hace algunas semanas hemos pasado a amarillo, ya hace buen tiempo hemos pasado a amarillo. Sin embargo, la alcaldesa Cintia Viteri ya manifestó al inicio de semana de que fiestas no va a ir, muchas reuniones no la va a pedir, ¿no? Que 25 personas, que 20, que Lo 30, cual me parece nada, excelente, cero, Carlitos. ya. Entonces, pero eso da la medida. En el fútbol o en las actividades deportivas, ¿qué va a pasar? Bueno, serán estrictos en el cumplimiento de los protocolos, porque a la diferencia del fútbol, de un entrenamiento de un equipo como Emelec, Barcelona, Guayaquil City o cualquier equipo de fútbol, es diferente el tratamiento, que tienen normas, que tienen una supervisión y una fiscalización de su equipo y de la federación, versus a una fiesta en una casa, que así todo el mundo llegue con su protección. Usted sabe que ya llegó en la fiesta, llegó a la reunión familiar y todo el mundo, hola ñaño, hola ñaña, y ahí puede haber un problema. Entonces, no es lo mismo, a pesar de que puede ser acertada la decisión de que no haya fiestas, que no hayan clases también, comentaban, Ahora, pero a nivel de Carlitos. fútbol hay protocolos que se están cumpliendo, y creo que mientras se cumplan, creo que debemos seguirlos apoyando y darle luz verde para que ejerzan su Ahora, Carlitos, entrenamiento. seamos honestos. Son
22 jugadores, ¿verdad? Más los árbitros, citó 27, ponte, entre todos, en cancha. Ya, se dice que son 25. Se podría hacer una excepción para jugar el partido, y obviamente tomando los recaudos, sin contar los alternantes de ambos equipos. Entonces, lo que podrían hacer es como que los alternantes en las gradas con una muy buena distancia, no sé, me pongo a divagar. O sea, va a ser así, por supuesto. Una teoría como para que la gente aterrice y vea, ok, para los espectáculos van a ser de esta manera, donde obviamente hay un margen de diferencia muy grande entre el público, ¿no? Sin público. Claro, pues sin público, yo lo digo sin público. Todo será sin público, por supuesto. Quería aprovechar un poquito, siguiendo el comentario de Mele y sus refuerzos, Juan Salazar, Juan Carlos nos indica Alison Tam, hablando de las chicas de Trinitaria como refuerzo, sí. Alison Tama, una 5 de calidad. Cindy Mina, back central de 1.85 metros, como la ves. Y Génesis Cabezas, lateral derecha, la más rápida de Ecuador que he visto. Guay. Y lo está diciendo Juan Carlos, que ha pasado por Cuenca, por Quito, por Manta, por Guayaquil. Juan Carlos Salazar también nos comenta el fuerte de Trinitaria, su calidad de pase en excelente esquema táctico y, claro, su velocidad. Así que, bueno, buenos refuerzos para MLE. Esperemos que continúen todos los equipos reforzándose. Oiga, ¿usted no le da envidia un poquito de Cindy Mina? ¿A quién le pregunta? ¿A mí? Fernandito, usted. ¿A mí? No, porque... Majo se asustó porque también le cae guantes, también. No, creo que es una gran persona, una gran jugadora. Y bueno, yo creo que le deseo el mejor de los éxitos en Emelec. Yo creo que Emelec necesitaba esta inyección, este empuje, esta energía. Ahora, Carlitos, quiero ser un poquito abogado, un poquito, ¿no? Porque, y perdón que cambie de equipo así tan bruscamente, antes de que se nos acabe el tiempo. Supe que Aucas tuvo 10 casos positivos en cuanto al COVID, ¿verdad? ¿Aucas femenino o Aucas masculino? No, masculino. Ya. Entonces yo quería ver si es que, bueno, usted sabe que un amigo de la casa es Sammy Ariza, entonces quería ver si lo podíamos, no sé, hacerle la invitación, para, si quiere yo gestiono eso. Claro, he estado aquí y siempre ha estado en los programas, pero me imagino pues, por temas laborales ya no se ha de conectar mucho, porque hace bastante tiempo que no lo vemos. Entonces me gustaría que de verdad estar, porque este tema en lo personal, no sé, como comunicador y como amante del fútbol femenino nos preocupa, porque si tranquilamente hay 10 infectados, que esa es la cifra principal, quién quita que haya más o que en buena hora en menos. Entonces sería bueno tenerlo en el programa de aquí, no sé si en un WF o en un conversatorio poderlo tener y preguntarle a esas chicas, ¿ustedes creen que eso pueda afectar al fútbol femenino más? ¿Tú crees que teniendo 10 casos en un equipo afectaría o no afectaría en cuanto al reinicio para ti? Fernando, te voy a pedir que me disculpes así de todo corazón, pero me acaban de interrumpir acá en mi casa. Créanme que esto de la nueva modalidad es sumamente complicado. Sí, pero no te preocupes. Encerrada en las cuatro paredes, igualmente se filtra el audio, y más cuando tu familia es uy, es peor, así que... Me encantaría que me vuelvas a repetir. Sí, sí, no te preocupes, con mucho gusto. No, te decía que el Aucas, uno de los equipos masculinos, en la parte masculina, tenía 10 casos de COVID positivo. Uh-huh. Entonces mi pregunta era, bajo tu opinión, tu criterio, si eso puede afectar el reinicio de toda la Superliga para ti. O sea, estamos hablando de 10 casos, ¿verdad? Medio equipo. Que no es poco. Que no es, claro, que no es o poco. Sea, no es como dos casos que estamos... en el deportivo. Que juegue el técnico, que juegue el asistente, el médico, exacto. Y ahí yo creo que puede estar jugando. O sea, son bastantes personas que yo creo que esperemos que todo salga bien, que se pueda recuperar lo antes posible y que no afecte esto, aunque es casi imposible, ¿saben por qué? Y pongo el ejemplo del Deportivo Cuenca, por más de que tenga dos jugadoras infectadas, igualmente, ¿qué tuvieron que hacer? Tuvieron que suspender los entrenamientos físicos que ya habían comenzado y ahora tener que hacerlos virtualmente. O sea, por ahí de que afecta, esto afecta. Y hasta incluso, no solo aquí en el Ecuador, también en muchos países. Por ejemplo, escuchábamos que ya iba a comenzar
la Liga de México. Y la verdad es que yo me estoy informando y en México la pandemia está súper, súper que mal. Hay muchos casos. Entonces, yo creo que poco a poco el fútbol se está reactivando, pero también teniendo en cuenta que seguimos en una pandemia, todos a nivel mundial. Entonces hay que tomar mucho en cuenta eso, y ya no es cuestión de que uno no quiera, de que no quiera hacer las cosas, es cuestión de que sin salud no hacemos nada. El asunto que como tiene una alta transmisión, la transmisibilidad de este COVID es altísimo, entonces ahí sí, si hay dos infectadas, hay que ver, esperemos que ellas dos no hayan estado junto a las otras chicas, porque si no, aunque no le salga ahorita, la prueba a la final aplica para que todo el equipo esté en cuarentena, y ese es un problema. Ya. La verdad, sí. Claro, ¿y tú, Katy? ¿Qué opinas? Estemos ya jugando y salga un infectado, ponen en cuarentena todo el equipo. ¿Qué va a pasar ahí? Así es, Carlos, esperemos que no sea así como lo dices. O sea, el contacto físico yo creo que ha de haber existido, pero esperemos que no haya más contagios, que la suma de contagios no se sume en el Deportivo Cuenca. Y Fernando, respondiendo a tu pregunta también, yo creo, como dijo María José, yo creo que sí afecta, yo creo que las autoridades van a ver que puede haber demasiadas afectaciones en el fútbol femenino o masculino, ya que vemos un Aucas con 10 casos. Eso ya es una cifra elevada para un equipo de fútbol. Es, como dijo Carlos, es la mitad de su equipo casi. Entonces, esperemos que no afecte, porque yo creo que todas las personas que nos están viendo y nosotros queremos ver fútbol femenino o incluso fútbol masculino. Si no, le va a tocar solo jugar para Chis. Y aquí el único campeón va a ser Fernando. No hay otro. Oiga, Carlitos, o sea, están que me escriben por interno, ¿ah? No solo en el grupo de nosotros, me escriben y varias jugadoras ya me han escrito, que por cierto, un abrazo a Jade Seño, nos está viendo, nos escribió por interno. Un abrazo, le repito, Jade. Le dedicamos este programa con mucho cariño, que está pasando momentos muy difíciles, que no vale entrar en detalle, pero mandarle un abrazo a ella a la distancia. Y retomando lo que decía, que no es mala idea, que no es descabellado, que les gustaría que las partidas que se den lo hagamos por en vivo, así como que sea un programa. ¿Qué tiempo demora cada partida? Dependiendo, el que gane primero. Hay un, por ejemplo, si dígame, los jugadores hacen muy bien y son muy estratégicos, la partida demora. Ya, pero demora. ¿Qué tiempo? Pero una, ya, hora, no. Una hora. No, una hora no creo. Vamos a hacer un parchís para ver qué tan buenos son. En todo caso, les recuerdo a todos los amigos que se han conectado que ya el día de mañana se reactiva o empiezan los playoffs en la Copa Virtual con los clasificados, con los dos mejores de cada grupo. Entonces aquí ya estamos viendo en imágenes en donde los equipos clasificados, vamos viendo, moviendo un poquito la imagen, ahí estamos. El día de mañana empezará con el cotejo de Espe y Guayaquil City, que a su vez fue el primer lugar y el último en los 8 clasificados. El pasado mañana, el día viernes, el Nacional Barcelona. El día sábado, Independiente Valle Deportivo Cuenca. Y el día domingo, Carneros UPS con Liga Deportiva Universitario de Quito. Y obviamente, los que ganen, son partidos únicos, los que ganen de estos cotejos se irán a las semifinales y luego a la gran final. Recordarles también que todos estos cotejos se votan y se dan y se votan a través de las historias de Instagram de Fútbol Femenino EC, para que ustedes puedan ingresar a la cuenta, a las historias, y dar su voto por su equipo preferido. Obviamente, como lo dijo Majo y Catherine también temprano, hay que jugar estratégicamente, así que mañana juega Espe y Guayaquil City, y usted, así sea de Barcelona, así sea de Nacional, de Liga, vote por el equipo que usted quiera que clasifique, para que más adelante su equipo esté en mejores condiciones de llegar a la final. Así que invitados todos, mañana al mediodía empiezan los playoffs con por aquí a moverse con Club Espe y Guayaquil City. Así que así es, no vengan que Espe. Sí,
Sí, no vayan a creer que es Peque bicampeón, cuidado, así que vamos, esa hinchada, levántense a votar. ¿Quién le tira la roja a Espe de delante? Es que yo siento, es que, no, ya Es de Guayaquil, sí. hablando matemáticamente, Ya. son más de 300 votos, pues, Claro. comparando con los otros equipos. Claro. Tiene mucha hinchada este. Tú dices, chuta, si así votaron, imagínense Así es. en, ¿cómo se llama? En los cuartos de final, en las semifinales, en las finales. Claro, es increíble. Ojo, en la historia de Instagram usted va a poder ver los porcentajes de cómo se van a ir moviendo de acuerdo a las votaciones de la hinchada. Este es la Copa Virtual, básicamente un termómetro, un medidor de qué tanto es el apoyo de la hinchada con uno de los equipos. Así que usted Carlitos. tendrá 24 horas para ir viendo cómo van aumentando, disminuyendo los porcentajes de su equipo. Así que pila, Me Fernando. acaba de dar una idea, mi querido Carlitos, Dígame. retomando el tema del torneo de Parchís, porque ya acá la gente ya me está que me escribe y me escribe. Me Ya. dicen que de incentivo les gustaría que el grupo ganador, Ajá. en este caso sea lo que sea, tenga una camiseta de fútbol femenino de ese. Que les Okay. gustaría que para, o Okay. sea, el grupo que gane, no que nos gane a nosotros, que gane todo el torneo, se Ya. gane una camiseta. Ya, okay. Y No pero sé ¿y qué si usted opinan. Es. gana? ¿Y si usted gana, qué se gana? Ah, ¿Qué se gana y no, qué se si gana? ganamos nosotros, la ponemos a sorteo a la gente. Ah, bueno, podría ser. Puede ¿Ya? ser como un Es give me muy buena away que le idea. llaman. No sé qué Ya. opinan ustedes. Luego de la Copa Virtual vamos a sacar una encuesta a ver si quieren o no quieren que hagamos la Copa El de torneo. Parchís. Aquí tenemos algunos buenos jugadores y expertos. Así que listo. Llegamos a nuestra hora. Ya que estoy hablando, voy a despedirme primero. Muchas gracias a todos los amigos que me han seguido. Se me ríe majo. Un placer cada vez que estamos con ustedes acompañándoles y tratando de visualizar un poquito más todo lo que, al acontecer que se vive en el fútbol femenino. Gracias a Dios vamos viendo que cada vez más los equipos se están activando. Unos que parecía que no podían o no querían, ya se están activando. Y hay otros que por la situación de la pandemia todavía no lo han hecho, pero esperemos que primero se ponga como prioridad la salud de las jugadoras y el cuerpo técnico y luego que podamos estar nuevamente en las canchas. Así que conmigo, muchas gracias. Esperad hasta la próxima. Así es, palabras finales, Fernando, Katy. Usted, que vamos, bueno, Katy va Un ahí. gusto estar en este programa y finalizarlo Es un así. caballero, un caballero. Y Siempre. llenarnos de información sobre los equipos. No se olviden, como dijo Carlos, votar por su equipo favorito. Y si no es del equipo, apoyen a otro equipo para que se enfrenten con el suyo. Un gusto de nuevo. Los veo en un nuevo programa. Gracias a las personas que nos comentan día a día. Y vamos a ver si se da el torneo de Parchís para que Fernando represente a Fútbol Femenino ese. Bueno, está bien, me parece ya que represente en la parte masculina, pero yo en la femenina, ¿no? Sí, más vale, está Exacto, muy bien. María José. No juego todas las noches por gusto, por favor. Yo A pensé ver si. que estabas ocupada porque estudiabas. Ya, okay. Pero en las noches, antes de dormir. Carlos ¿Viste? ya se exhibió, ya se exhibió. Fernando, palabras finales. No, muchas gracias y bueno, realmente felicitar a las chicas, tanto Tim Majo, Katy, un placer. Katy, siempre bienvenida acá y bueno, ya poco a poco te has ido afianzando, ya Majo ya ha tenido más tiempo. Entonces, siempre quiere compartir con nosotros, un Más es más placer, vieja. siempre con el Groot atrás, déjelo ahí bonito. No, realmente un placer, un gusto. Disculpen a los amigos que realmente me fui, estoy como un político ahí que va y viene, no, no, así no debe ser. Entonces, bueno, disculpen de verdad, pero bueno, un placer, un gusto también, Carlitos Andrado, el Lire, como le digo yo, de cariño. Entonces, un abrazo para todos, sí, cuídense. Chao. Así es, bueno, palabras finales. La verdad, mucho gusto por tenerlos aquí en un programa más de WF. Esperamos verlos en la próxima, el día viernes a las 9 de la noche. No se lo pierdan. Saludo a todas las personas que vieron este en vivo. Y nada, sin más que decir, esperen las votaciones de la Copa Virtual. Vamos a ver que Espe no gane. No, mentira, apoyen a sus equipos favoritos y que gane los fanáticos más grandes, obviamente. Eso ya es cuestión de fanaticada. Cuestión Bueno, de hasta la gustos. próxima. Chao, Chao. chao. Chao.